en esta oportunidad termina mi mandato y quien va a asumir como presidente es el León Dr. Mario Brogin, secundado por un secretario que voy a ser yo y la tesorera, la señora Marta Cedrán. Bien, ¿por cuánto tiempo se establece esta comisión? Un año. Bien, bueno, hablamos un poco de, digamos, de este tiempo que estuvieron realizando diferentes actividades al servicio de la comunidad. Sí, tenemos que cerrar estamos cerrando un periodo muy exquisito y de mucho trabajo. Felizmente hemos cumplido los objetivos que teníamos y para cerrar, ya en el final de mi mandato, pude lograr la 42ª o 42, como mejor les guste, operación de cataratas para gente carenciada de San Carlos. En esta oportunidad, el día martes en el Hospital Cuyen, se realizó en el Centro de Oftalmología la operación a una señora de escasos recursos que es oriunda, o mejor dicho, vive aquí en San Carlos Centro. Esto es todo un logro. ¿Ya se están planteando los objetivos para el próximo mandato también? Siempre tenemos, antes de comenzar ya sabemos o tenemos más o menos ideado qué es lo que vamos a hacer cada presidente en su periodo o en su mandato. Porque el periodo que tenemos es de tiempo muy corto y entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder cumplir con todo lo que uno se ha propuesto. ¿Qué van a priorizar en este año? Bueno, yo te puedo decir lo que me pasó a mí. El periodo que yo termino, lo termino en perfectas condiciones y con los objetivos cumplidos. Vamos a ver qué nos dice el nuevo presidente y cuáles son sus objetivos y cuáles son sus finalidades. Bueno, todo el grupo trabaja mancomunadamente. Exactamente, nos encolumnamos todos detrás del presidente. Sea quien sea, siempre el grupo de Leones La Selva, como se denomina, trabaja detrás del presidente.